Bienvenidos a mi canal, como siempre, y bienvenidos al eliminador. Chavales, tío, hoy cambiamos de sitio, macho. Fijaros, hoy vamos a salir desde Horizon Open, tío. Y ya está, hace un montón de tiempo, ¿sabes? Que empecé a salir desde aquí. Pero hace meses, por lo menos un par de meses, ¿sabes? Que no lo he vuelto a intentar, tío. Sé que siempre se suelen activar botafumeros, pero también sé que hay gente. Pero antes, ahora yo no sé si la peña, ¿sabes? Se ha ido a otro sitio o están todos ahí, macho, en la intersección esa de donde hemos salido estas últimas veces, o cuatro. Ya no me acuerdo, pero que ya no vuelvo a salir desde ahí, tío. Eso es lo peor que te puede pasar, tío. Eso, macho, yo no he tenido suerte ni con los botafumiros ni con nada ahí, tío. Y un montón de gente. Vale, pues lo único que me he encontrado, el botafumir ese que está ahí en lo alto. No quiero rebuscar más. O sea que vamos a ir para allá. Que se parece que está ahí muy solito, tío. Y si os habéis fijado, gente había, ¿eh? O sea, gente había. Pero cada uno. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Macho, joder. Macho, no frenas, tío. No frenas, macho. Parece que vas por el agua, colega. Venga, a ver si lo cogemos. Y parece ser que estamos dentro de la arena, ¿eh? Oh, y este. Buah, chaval. Un nivel 2, tío. Un nivel 2 me vas a dar, que me vengo hasta aquí para un nivel 2, tío. No me lo puedo creer, colega. Joder, gente, que no hay suerte con los botafumeros, tío. Siempre tenemos que ir de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es la hostia, tío. Vamos a ver. Bueno. Pues escúchame, que parece que hay caldereta, ¿no? ¿No os pareces a vosotros, tío? Hostia, macho, pues como haya caldereta, genial, tío. Como haya caldereta, genial. Venga, vamos a ver. Modo bailongo activado, tío. Vamos a ver si encontramos a alguien para retas. Aunque la gente aquí, no sé si habría mucho botafumero por aquí o no, ¿eh? Yo he visto ese y me lo he querido asegurar. Y por lo menos, mira, hemos encontrado un coche, por lo menos que corre, ¿eh? Ya sabéis, este nivel 2, tío. Este nivel 2. Lo que pasa es que por aquí, por las dunas, este nivel 2 no vale. No vale, o sea que vamos a intentar salir de aquí. Y aquí no estoy viendo ningún botafumero ni estoy viendo nada, ¿eh? Vamos a ver si nos encontramos a alguien, tío. Porque son 42 en pie, ¿eh? Y nosotros con el nivel 2. La gente ya habrán tallado sus niveles 8, 9, como siempre. Y nosotros pues aquí sufriendo, tío. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Esto no es como se empieza, es como se acaba. Con que vamos a ir tirando para adelante. Pero vamos. No me está gustando mucho, ¿eh? No me está gustando mucho, tío. No estoy encontrando nada, tío. ¡No, chaval! Eso sí lo encuentro bien, tío. Los pedrolos, tronco. Joder, qué bien puestos están, macho. 40 pilotos en pie. Joder, macho, estoy solo, ¿eh? Estoy solo, tío. Mira, ahora empieza a ver flechitas. Vamos a ver, tío. Joder, macho, tío. Ah, bueno. Sí. Si te pones así, tampoco pasa nada. Joder, colega. Vamos a ver, ¿y eso qué será, tío? ¿Sabéis lo que está haciendo ese, no? Uf, eso es un nivel 5, un Maserati. Ese está siguiendo a los retos para quedarse ahí. ¿La habéis visto, no? La estrategia pura y dura, tío. Pero pura y dura, ¿eh? Pues yo lo que voy a hacer, me voy a ir para allá, que allí tiene que haber gente seguro. Seguro. Vale. Joder, macho. Tío. Zona Pedrolo, colega. O sea. Zona Pedrolo, tío. Soy el rey. Soy el rey de la zona Pedrolo, colega. Vamos a ver, tronco. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese que está ahí, yo no sé ni qué coche lleva, tío, pero me da exactamente igual. Vamos a ir a por él. Porque es que es lo único que tengo así a tiro. Lo único que tengo así a tiro, macho, y se pira. Vamos con un nivel 2. Vamos a ver, en caso de que toque caldereta no pasa nada. Uf, el reto es en dirección contraria. ¿Qué lleva ese? ¿Qué lleva ese, tío? ¿Qué lleva este?
¿Qué coche es ese, tío? Venga, vámonos. 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 Perfecto. Pues era un nivel 4, tío. O sea, que nos quedamos con un nivel 4, macho. Joder, tío. Yo es que lo flipo, ¿eh? Yo es que lo flipo, tío. Y voy por carretera, macho, porque... porque sí, tío. Porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Por lo menos aquí tenemos algo más de velocidad. Venga, y ahora ya todo tieso. Joder, macho. Qué rabia, colega. Qué rabia, tío. Un nivel 4. Ya podía ser un nivel 6 o algo así, tío. 22 pilotos en pie, macho. Uf. Pues escucha, que hay que dar media vuelta a retar a todo Dios, macho, y a buscar botafumeiros, ¿eh? Bueno, aquí tengo unos cuantos. Hostias, macho, ahí tengo unos cuantos botafumeiros, tío. ¿Os habéis dado cuenta lo que hace este nivel 2 con los niveles 4, no? O sea, se los come, tío. Se los come. Venga, macho, y vamos a dar media vuelta, tío, a rebuscar todos los botafumeiros que veamos por aquí. ¡Buah! Está cuajado, tío. Está cuajado. Vale, primero, este, ¿eso qué es? Nada, me interesa. Un real no sé qué, tío. Queda doblado. Cuando veas un coche de estos, tío, mucho ojito. Cuando veas un Audi RS6, tío, mucho ojito. Bueno, pues vamos a meternos dentro, tío. Vamos a ver qué podemos rebuscar por aquí, macho. Buah, chaval. Aquí no va a haber nada. Todo nivel estrés, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, macho. Y ahí hay alguien. Hay una flechita por ahí. O sea que este seguro que está rebuscando por todos los lados, tío. Y a mí no me inspira mucha confianza este nivel 4, ¿eh? Por esta zona. Uf. Vamos a ver, tío. Vámonos. Vámonos. Venga, zúmbale. Zúmbale. Para un nivel 5, ¿eh? Joder, macho. Venga, zúmbale, zúmbale, zúmbale. 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 ¿Dónde está el otro? Para un nivel 5, colega. Tenía que estar luchando ya por un nivel 8 o 9, tío. Madre mía, colega. Venga, que se lo sé, que nos hemos pasado, tío. Vamos a ver los botafumeros, tío. Joder, macho. ¿Qué es eso? Andreitor y... Puta, queda muy doblado, tío. El Ariel. No podía haber sido el Penta. Porque por aquí el Penta sí, tío. Por aquí el Penta sí, tío. Vamos a ver. Necesitamos más nivel. Oye, ahí atrás de todo, macho. ¿No será eso... algún un nivel 9, tío, ahí tan alejado, macho, y tan solito? Uf. ¿Será o no será? ¿Será o no será, tío? Joder, macho, no me lo puedo creer, colega. No me lo puedo creer, tío. Ahora, esto es un reclamo para la gente, ¿eh? Seguro que vienen para acá. Buah, macho, no tengo suerte, tío. Os lo digo así de claro, no tengo suerte con los botafumeiros, tío. Joder, me da una rabia, tronco. Vamos a ver, tío. Hay que buscar retos como sea, ¿eh? 11 pilotos en pie, tío. Hay que buscar retos como sea, macho. Tenemos que ir a por la gente. Vamos a ver. ¿Cómo está? Uf, 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 uf. 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 ¿Dónde está la peña, tío? Joder, macho. Está muy repartido, ¿eh? Está muy repartido, pero yo no encuentro a nadie, tío. Yo no encuentro a nadie, tío. Venga, macho, a ver si alguno de estos, tío, me da suerte. Me cago en el mini. En la madre que parió al mini, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Sé dónde estoy, sé lo que quiero hacer. O sea que... vamos a ir a por este.
No, no, no os retéis. Déjame uno, déjame uno. Joder, me cago en la madre que parió, tío. Madre mía, macho. Madre mía, la peña, tío. Joder. Pero creo que me dan oportunidad, gente. Ni de rezar ni de nada, tronco. Madre mía, tío. Madre mía. Vamos a ver, tío. Pues no me va a quedar otra que ponerme. Me voy a poner donde van a ir todos los retos, Vamos a ver si tengo suerte. Vamos a ver, ¿hacia dónde va la gente? ¿La gente va para allá? Tío, me la tengo que jugar. Venga, para un nivel 7. Venga, corre, pero corre bien. No hagas raro ni hagas extraño, que no hace falta hacer nada raro ni nada extraño, tío. Venga, vamos a ver. Vale, venga, tranqui. Venga, tranquilo. Si hay que frenar, se frena, tío, pero tú tranquilo. Joder, macho, el modo bailongo que tiene el coche este de los cojones, tío. Esto es la hostia, tío. 9 pilotos en pie, escucha. Que necesitamos coche, Necesitamos coche. Necesitamos coche. Vale, y mucho ojo, Vamos a dar media vuelta, tío, que aquí está todo el mundo, Y Pergamer cobra, tronco, te has quedado, pues eso. Muy doblado, tío. Vamos a ver, a seguir a estos, tío. ¿Se habrá quedado alguno? ¡No! Joder, macho, tío, qué asco. Colega, qué hostia me ha dado. Venga, venga, corre. Corre. Sí. Dios. Tío, Dios, qué reto, colega. Me cago en 10, macho. Vale. Pues media vuelta. Sole, te ha quedado solito. Dobladito. ¿Qué me das? El Nissan GTR. Uf, el Nissan GTR por aquí, tío. La gente se está posicionando, La gente se está posicionando. Vamos a ver. La gente se está posicionando, tío. Necesito. La arena se está encogiendo. Quedan 4, Quedamos 4, tío. Quedamos 4. Me quedo con esto, tío. Me voy con dos cojones con el Nissan GTR. Lo que pasa que por esta zona. Uy, qué miedo me da, tío. Uy, qué miedo me da, macho. Vamos a coger velocidad, tío. Vamos a coger velocidad, vale. Ya no hace falta ni retos, ni retas, ni nada. Vamos a coger velocidad desde aquí, tío. Buah, viene todo el mundo para acá, macho. No jodas. Hostia. ¿Y ese que han tallado ahí, tío? Prepárate para el enfrentamiento final. Ahí había uno que habían tallado un botafumero. Buah, chavales, gente, tío. Ya sabéis, darle el like, tío. Darle el like, pero ya mismo, Joder, macho. 19, 18, 17. En cuantito queden 8 segundos, salgo a full. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Vámonos, quita las putas letras. Joder, con las letras de los cojones, macho, quítalo. Uf, me pone malo, gente. Venga, tío, zúmbale, pero zúmbale bien, zúmbale bien. Venga, zúmbale bien. Le tengo que bajar a quinta, tío, no me lo puedo creer, Le tengo que bajar a quinta al coche. Venga. ¡Ah! ¡Dios! ¿Seguimos carretera? Porque se está haciendo de noche, tío. No veo, tío, no veo. En serio que no veo, No veo, tío. Gira, coge carretera. Uf. Ni veo la carretera, ni veo nada, Os lo digo así de claro.
No veo absolutamente nada, gente. No ve... No, 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 no. Corre, tío, pero ¿cómo te vienes abajo por aquí, macho? Venga, corre, tío, corre. Corre, 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 macho. Corre, yo creo que va a ser la primera vez que gano con el Nissan GT-R. ¡Buah, chaval, tío! Venga, corre, me cago en la madre que te parió. No corres nada, tío. No corres nada, no corres nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tío, tío, tío! El eliminador. Está por la de ayer que quedé segundo. Bueno, pues hoy con este nivel tronco he ganado por aquí. Y ya habéis visto la zona de lo peorcito, tío, para este tipo de coches, tío. Pero chapó. Salir desde Horizon Open, a mí antes me daba buenos resultados. Pues aquí está la prueba, tío. Ande que le den por saco a la rotonda esa de las narices y a la intersección de estos últimos días. Con que, gente, vuelvo a ser el eliminador. Hasta el siguiente vídeo. Chao.